Amigos míos, el día de hoy vamos a reaccionar al primer video musical oficial de Kenia Os. Estoy muy, muy deseoso de saber cómo fue el primer video de Kenia Os. De verdad, no sé por qué no había reaccionado a esto, pero lo encontré por ahí y dije, ¿qué? Hay que reaccionar al primer video de la Kenini porque debe de ser una locura, de verdad. Me encanta Kenia Os, me encanta su voz. Lo que hace últimamente es tremendo, es muy muy god. Y sé que pronto se va a venir con un temazo. De hecho, tuvimos el preview de ese tema en el reaccionando a TikToks de Kenia Os, que está en el canal, lo pueden ir a checar. Está tremendo, brutal, quedó increíble. Pero el día de hoy vamos a reaccionar a Por Siempre, primer tema de Kenia Os. Espero que esto sea una locura y que nos la pasemos muy, muy bien. Creo que no tiene volumen, ¿o qué? Ah, sí. Yo pensando que dije, bueno, a lo mejor no, ni siquiera se escucha. Buah, cómo se nota el cambio en su rostro, ¿eh? Recordemos que esto es de hace 5 años. Justo cuando más lo necesitaba, llegaste a mi vida y no lo esperaba. Nació privilegiada, ¿eh? Nació con la voz hecha para el canto. ¡God! Siempre ante la gente disimulaba, pero yo por dentro me derrumbaba. Me gustan sus ovnis, o sea, no son tan excéntricos como los que usa ahora, pero se veían cool. Le diste vida a mi ser. Ahí sí se nota un poquito, ¿no? Como que ahí en ese le diste vida mi ser, si se escucha como no tan padre como se le escucha ahora. No está mal, se escucha bien, pero no se escucha con el tonito que tira ahora, ¿no? Por siempre, siempre, junto a mí yo quiero que te quedes. Le mete bien, le mete duro a las barras. Obviamente, físicamente se ve diferente porque se ve más joven. Me parece que la Kenia Os de ahora está evolucionada. Solamente un buen futuro junto a ti puedo mirar. Temita de amor con dedicación, ¿no? Se siente ahí el corazón como que es para alguien este tema. ¿Ustedes saben para quién fue este tremendo palo? Se escucha ahí cómo late, late el alma con este tema. Qué suerte que te encontré. Los tonitos altos se nota ahí como que le cuesta un poquito llegar a los tonos que llega ahora, ¿eh? Eso habla de una buena carrera musical porque no es tan mal. A ver, son lindos tonos. Yo jamás en la vida podría llegar a esos tonos, pero sí se nota muchísimo el cambio, ¿no? Cómo llega ahora, God. Tu presencia me ha ayudado a superar mis problemas, intentarlo una vez más. Y obviamente, pues este tema es una farsa, ¿va? Porque no se quedó por siempre con él, porque ahorita Kenia Os está soltera. Solamente un buen futuro junto a ti. Ah, lindo, ¿eh? Ahí sí se escuchó bien ese tono, ¿eh? Ahí se escuchó lindo, me encantó, me encantó. Por siempre, siempre junto a mí. Bueno, pero pónganme el otro ovni. A ver, estoy ahí viendo puros ovnis casuales y de repente sale con un vestido increíble. La esencia me ha ayudado a superar mis problemas, intentarlo una vez más. No entiendo por qué hay un man tocando el piano y otro man tocando una guitarra, la verdad, porque siento yo que la pista no... No los encuentro, ¿no? Solamente un buen futuro junto a ti. Ah, me encanta, ese vestido le queda god, tremendo. Lindo, lindo. Tema con corazón, la verdad no sé por qué no lo había reaccionado, pero me gustó muchísimo. Bueno, amigos, hablemos un poquito del primer tema de Kenia Os, Por Siempre. Me gustó, la verdad, gran temazo. La letra un poquito repetitiva en cierto momento, pero pues es el primer tema, ¿saben? Así se inicia una carrera sin saber perfectamente lo que tienes que hacer. Algo que gracias a su talento ha evolucionado y las canciones que saca últimamente son joyitas, de verdad. Kenia Os es una locura lo que hace, pero me gustó, ¿eh? Me gustó muchísimo porque se nota que ya traía el talento del canto de siempre. Me encanta, de verdad, ¿eh? Tremendo, tremendo palo. De 10. Amigos, hasta aquí la video reacción del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden dejar un tremendo like, suscribirse y compartir este video para que se posicione muchísimo mejor. También recuerden seguirme en todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción de este video. Vayan a TikTok porque se suben otro tipo de reacciones, algunas que no salen en YouTube.
salen en TikTok y algunas que están en YouTube no están en TikTok. Así que vayan a todas las redes sociales. Yo soy Reno y nos vemos muy pronto en una próxima video reacción. Chao, bebé.